Hola amigos, ¿cómo va? Buen día. Hoy es viernes 18 de diciembre. Estamos grabando el apunte 19 de Cuarto Poder. Mañana se cumplen 19 años del inicio del argentinazo, de la destitución de la Rúa por parte del pueblo argentino y de cuatro presidentes más en los días subsiguientes. Y en enero, del inicio de lo que fue ese atisbo de democracia directa de las asambleas barriales. Nosotros hemos propuesto para dentro de un año exactamente, por eso quise grabar hoy este apunte, el inicio de la gran marcha de la Revolución Argentina, de un pueblo organizado con un objetivo político claro, que es firmar la partida de defunción del sistema representativo, con la cárcel para una clase política inepta, venal, corrupta, homicida, y la pena de muerte para los responsables de grandes crímenes, de alta traición contra el pueblo y la patria. Un hito histórico en la historia trascendente y metafísica de la Argentina. Que nace a la faz de la tierra como un pueblo libertador, con sus padres fundantes, San Martín y Belgrano. Luego Rosas con la resistencia contra el imperialismo anglo-francés. Pero que, bueno, que como lo hemos estudiado a lo largo del tiempo y de tantas maneras, fue una historia de liberación abortada, cercenada. Saboteada y traicionada. Nosotros este año, coincidiendo con este tiempo de esclavitud, que es la pandemia a nivel global, con las cuarentenas locales, hemos continuado con esta construcción política que habíamos iniciado en el 2018, que se interrumpió por un tiempo, y desde una página web, que es www.c4tp.net, abajo de la página hay un botón de Telegram, por ahí entran al grupo de Telegram. Inauguramos esta modalidad de las juntadas, ya hicimos tres juntadas, el sábado pasado fue la tercera, en donde estamos provocando un hecho revolucionario de por sí, que es que la gente se encuentre cara a cara, rompa con el maleficio de las redes sociales, con el vicio de las redes sociales, con la falacia de las redes sociales, y charle durante horas de política con un sentido, que es la construcción de una fuerza novedosa que se va a llamar MAR,
movimiento de asambleas revolucionarias, que le vamos a dar forma y legitimidad cuando seamos una masa crítica numerosa. Nosotros hablamos de 100 personas, hasta ahora en el grupo del chat no somos más que 15 y a las reuniones no ha venido más de 10 personas. Es una tradición muy, muy común de la Argentina que se creen siglas y se generen agrupaciones políticas con muy poquita gente, que inevitablemente fracasan. No fracasan por eso, fracasan por otras cuestiones, contradicciones y demás, o desenlaces, vaya a saber por qué, fortuitos o no. La ineptitud, digamos, y la improvisación es una marca registrada de los argentinos, no solamente de la clase política. Somos un pueblo bastante chapucero. Nosotros queremos hacer algo mínimamente serio. Mañana vamos a ir a un centro cultural con algunos compañeros en Capital, en Palermo, a conversar para ver de empezar a organizar. Por lo menos organizaremos una proyección de la película La Hora de los Pueblos, un cine debate, y tenemos con Patricio, con uno de los compañeros, bueno, y hay otros compañeros más que también nos están leyendo, como que vemos una necesidad de que el arte un poco con expresiones multimedia y de todo tipo, con el humor, con el stand-up, con la música, con la teatralización del arte, digamos, se ponga al servicio de estas ideas revolucionarias, que están expresadas brevemente en el apunte 13, que recomiendo verlo, dura poquito, 7 minutos, que es por vía de una reforma constitucional. Nosotros marcharíamos a acercar el Congreso durante 2 semanas en diciembre y enero del año próximo, para forzar a los diputados y a los senadores a llamar a una constituyente, en la cual participaríamos con nuestras listas de constituyentes, para reformar la Constitución y pasar de un sistema representativo falaz, caduco, venal, inepto, a la fecha, sean neoliberales, neoconservadores o populistas, son horribles todos, o sea, nos llevan al abismo y a la autodestrucción como pueblo. Las dos expresiones políticas, muy mendaces, por supuesto, sostenidas por los medios, por las encuestas, por intereses foráneos, por el capital financiero, por el FMI, que sostiene a las dos, el FMI sostiene a las dos. En detrimento de los intereses del pueblo y de la nación. No voy a entrar ahora en pormenores porque si no se hace muy largo esto. Yo quiero ver si logro grabar algo que dure menos de 25 minutos, así no hay que editarlo ni nada. Pero bueno, la propuesta es esa. Tiene su contrapartida en lo económico, que si impone, digamos, que un pueblo se organice en asambleas y participe semanalmente, políticamente, que participe también de los beneficios y las ganancias y la dirección de las empresas, por lo pronto del Estado, empresas del Estado que vamos a volver a nacionalizar el petróleo, vamos a nacionalizar la minería, en fin, con una empresa nacional del litio y su manufactura con baterías de toda índole. Solamente con ese superávit la Argentina sale de la pobreza. Con un plan de reforma agraria, con el traslado de millones de ciudadanos que están hacinados en el conurbano, en manos del clientelismo y de la droga, aniquilados como personas, con familias disfuncionales, condenados a la violencia, a la muerte, a la criminalidad. Y la tercera bandera es la recuperación de la provincia petrolera por excelencia de la Argentina, la segunda reserva petrolera del planeta,
que es la provincia de Malvinas. Ahí está la cuenca petrolera más grande de América después de la bahía de Maracaibo en Venezuela. En fin, miren el apunte 13 que, como les digo, es tan breve. Y bueno, desde ya los que quieran sumarse entran por el botón del chat. El chat está hecho para que la gente se presente con un breve audio, para que interactúe un poco y se sume a las juntadas. Ahora también estipulamos que las juntadas sean cada 3 semanas, o sea, el primer sábado de enero va a haber otra juntada, son a las 3 de la tarde. Por ahora se están haciendo en mi casa, yo no quiero que se sigan haciendo en mi casa porque, no por un tema de seguridad, que también tiene que ver, pero este es un barrio seguro de por sí, sino porque es como que se refiere demasiado el tema del mar a mi persona y a mí no me interesa eso, yo no quiero liderar nada. Este es un movimiento que tiene que liderarse a sí mismo. El hombre gris a mí me causa un poco de ternura, ¿no? Porque Javier Ordóñez, que es un amigo, está participando bastante en todo esto. Y él vino el sábado pasado a contar que él había conocido a 2 hombres grises, que hay 5 en la Argentina, aparentemente, porque hablamos de este muchacho de Mendoza, Alejandro Severino, al que le mandamos un abrazo, no sé cómo le llegará. Porque justamente Severino había estado comentando en un reportaje que le hizo a Walter Gaza, que después desapareció de YouTube. Desapareció porque se cayó el canal de donde estaba subido, no por persecuciones. Pero este chico, Alejandro Severino, que se presenta como un hombre gris, porque él dice que es un hombre gris, ¿no? Yo le dije a Javier, le digo, ¿y cómo es esto de los hombres grises? Y me dice, porque él dijo que es un hombre gris. Digo, ah, bueno, pero si yo me estoy vistiendo de gris todo el tiempo. Pero bueno, este chico Severino había hablado de democracia participativa, democracia directa y de este concepto de cuarto poder que sostenemos nosotros, que es la revolución fundante. Y nada, y él se presenta, es muy interesante todo el discurso de este muchacho, maneja un vocabulario científico que wow, y tiene una idea sobre la economía, unos supermercados nacionales, muy, muy, cosas que ya se hicieron en Argentina y fracasaron, pero se pueden hacer mejor y pueden no fracasar. Y bueno, nada, el hombre gris, porque bueno, todos se anotan porque les gusta el lenguaje esotérico, las profecías de Parravicini, porque todo termina con un presidente colgado en Plaza de Mayo. Yo creo que eso a la gente a esta altura le entusiasma demasiado. Nosotros no proponemos linchamientos, ¿eh? Sí proponemos la pena de muerte, pero legal, con una reforma constitucional, con una reforma del Código Penal y con un juicio por juzgados, en fin, con todas las de la ley. Y por supuesto que es para 2, 3, 4 figuras nada más, que son emblemáticas. El hombre gris es el pueblo argentino, el héroe colectivo, el pueblo organizado a través de las asambleas del poder popular, del poder participativo. Ese es el hombre gris de la Argentina. Bueno, voy a hablar muy poquito del colapso del desgobierno científico de Tinder, Fernández y su banda horrible. Este gobierno es tan espantoso que hoy me di el gusto a la mañana de escuchar a Otelo Gorroni, que es el columnista de Víctor Hugo Morales. Escribe bien y lee mal, pero bueno, eso es un problema de voz más que nada. Haciendo una crítica demoledora al gobierno con el tema de las vacunas, pero demoledora. O sea, si esa gente, que son sus voceros, sus panegiristas, sus propagandistas, les pegan como les están pegando, se supone que en nombre de Cristina, pero bueno, muchacha, usted creó este gobierno. Si no, después se va a poner como Dualde,
que va a pedir la cárcel para usted, como la pidió cuando a ustedes en el poder los puso él. Este peronismo ultra decadente es la historia de nunca acabar. O sea, este gobierno, digamos, está contra las cuerdas puesto por su propia fuerza, porque la oposición no existe. No vamos a decir que Bullrich puede ser la oposición de nada. Una señora que va al programa de Juana, de Juanita del Carril para contar que ella estuvo a punto de ser leona y de ir al Mundial de Hockey. Y no fue porque se enroló en el peronismo revolucionario. Hay que tener una cara tan dura para contar semejantes pavadas en ese espacio, pero bueno, esa sería la líder de la oposición, que se cortó ya lo de los banderazos, se acabó porque fue a Córdoba para hacerse la líder nacional, después de haber hecho un par de banderazos acá, y los cordobeses la sacaron a patadas, como hacen las cosas los cordobeses. Este gobierno de horribles no pudo organizar un velorio. O sea, no pudieron organizar un velorio. ¿Cómo van a organizar una vacunación masiva con una vacuna que tiene sus dilemas también? La vacuna rusa, más allá de ser la más seria, es la más seria porque es una vacuna militar, se creó con fines militares. Esto ya lo hemos contado en otros apuntes. Pero bueno, por supuesto, se creó para militares y un militar de alto rango no tiene más de 60 años. Ahora quieren experimentarla con gente mayor, vaya a saber. Yo no me voy a vacunar y creo que somos millones de argentinos que no nos vamos a vacunar. Pero más allá de esto, este gobierno no va a poder vacunar a nadie. Hasta hace poco ni siquiera tenían las jeringas para vacunar. Porque no hay jeringas, no hay esa cantidad de jeringas en la Argentina. En fin, por supuesto que Clarín y La Nación son voceros de Pfizer, de Moderna, en fin, de cualquier vacuna que tenga que ver con el globalismo y el nuevo orden mundial. La vacuna de inglesa de Oxford, la vacuna de Sigma, un fracaso colosal. Al punto de que en Inglaterra se están vacunando con la vacuna de Bill Gates, con la vacuna de Pfizer. Que también es un desastre, o sea, que tiene una cantidad de contraindicaciones, ha habido gente con ataques de epilepsia, avisan que puede provocar ataques al corazón. Hoy vi un video de un oficial de alto rango del ejército canadiense en actividad, llamando a la desobediencia civil para que los militares no participen en la vacunación masiva del pueblo canadiense. Es un momento muy especial que se está viviendo. En fin, voy a hablar un poquito de la situación de Estados Unidos, porque por supuesto que las informaciones siguen llegando de una manera absolutamente solapada, retaseada. Los medios globalistas ya están festejando, digamos, la asunción de Biden. Y está todo dado para que Biden no asuma. Porque el sistema electoral norteamericano es un sistema absolutamente oligárquico. O sea, está diseñado tanto como para que no haya fraude, cosa que hasta ahora está demostrado que fracasó. Pero lo concreto es que quien termina de elegir al presidente nuevo es el Congreso. El Congreso está en manos de los republicanos. La sesión de la elección del nuevo presidente la va a presidir Pence, que es el vicepresidente de Trump. Y los electores de los estados en conflicto también mandaron los votos para Trump, 69 votos de los cuatro estados en conflicto, en litigio, que hay vías judiciales abiertas y demás. La Corte no se va a pronunciar. Ningún tribunal se quiere cargar una guerra civil encima. Ninguno.
pero la alternativa de que el Congreso de Estados Unidos termine ratificando a Trump, denunciando el fraude, por supuesto, es muy real. Eso sería el 6 de enero, el Día de Reyes. En fin, por supuesto que la historia ni ahí termina. Esto recién empieza. Estados Unidos se encamina hacia una secesión y posiblemente hacia una guerra civil. No voy a hablar de temas obvios y que están en la palestra, porque no aporta demasiado uno. Lo más probable es que la ley del aborto no salga, por muy poquito, pero que no salga, una nueva frustración del poder verde y de la agenda globalista del Frente de Soros, y se le va a poner el chocolate espeso porque van a quedar más expuestos de lo que están. Interesante este comentario incendiario, como todo lo de él, ¿no? De Delía, que si no ponen una corte adicta, en febrero Cristina va presa, cosa que yo dudo desde cualquier lugar. No tiene fueros, puede ir presa tranquilamente, pero bueno, tampoco ningún juez, ninguna cámara va a querer prender fuego a la Argentina. Bueno, vuelvo a repetir la página www.c4tp.net. Ahí entran, se presentan. Algo que quiero avisar, porque se dio una situación no incómoda, pero un poquito grotesca, si se quiere. Nosotros estamos proponiendo una acción política absolutamente original y sí muy vinculada a lo que fueron las asambleas del 2002, en donde nosotros bregamos para darle una dirección política propia, enfrentándonos con todos los aparatos de la izquierda, el progresismo y demás. Los asesinatos de Santillán y Costequi hicieron que el llamado a elecciones fuera inmediato y se acabó el tiempo político. O sea, nosotros fracasamos, como fracasó toda esa movida de liberación, por una gran operación de inteligencia aburrida desde afuera. Nosotros proponemos una gran marcha, y no es la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, ni es la gran marcha de Mao. O sea, es una marcha argentina que será convocada por miles de activistas, de militantes del mar, y replicará por desesperación. No sé si tanto por convicción, porque no es que vamos a tener el agua al cuello, vamos a estar en el fondo del mar seriamente, sin salvavidas, sin ningún equipo de supervivencia. Los argentinos es posible que tengamos la capacidad para respirar debajo del agua, pero no sé si por mucho tiempo. O sea, nos podemos morir todos tranquilamente. Como están dadas las cosas, la economía está explotada, ahora que digamos se termina el romance de Bergoglio con Tinder. El Observatorio Social de la UCA ya está dando cifras de 44% de pobres, que son más. O sea, una sociedad así, el único destino que tiene es la implosión. Y bueno, voy a terminar con una frase de Trotsky. Así después los muchachos dicen que soy trotskista. Comprender lo que ocurre ya es asegurar la mitad de la victoria. Esta frase de Trotsky está en un libro que se llama Mi vida, intento de autobiografía, que después de 6 años estoy a punto de terminar de leerlo. Aplausos para mí por mi perseverancia, la única virtud que tengo. Después la voy a poner con un graf porque está buena la frase. Comprender lo que ocurre ya es asegurar la mitad de la victoria. Bueno, amigos, los invito a participar, se van a sentir muy bien. Es muy grato juntarse cara a cara con gente que uno no sabe que existen y de repente ver que tenemos tantas cosas en común.
en el pasado, en el presente y en lo que en el porvenir. Un abrazo, por supuesto, que pasen la fiesta lo mejor que puedan. Cuídense. Muchas gracias.